El municipio de San Martín, como todos los municipios de Colombia, ha sido azotado por el conflicto armado interno. San Martín tiene una particularidad y es que nace en el medio del desarrollo del conflicto armado. Por lo tanto, la población ha sido azotada no solamente por la guerrilla, sino también por los grupos paramilitares. El conflicto armado interno en el municipio de San Martín ha dejado alrededor de 3.000 víctimas de todos los hechos victimizantes. Mas sin embargo, después que hubo la desmovilización de los paramilitares, San Martín entra en un proceso de convivencia pacífica, de reconciliación. De unos formularios que llegaron a la administración municipal de la alcaldía de San Martín, estos formularios llegaron allá, el señor alcalde muy gentilmente nos invitó a nosotros los inspectores de policía de cada corregimiento para darnos la información y nos dieron un día de capacitación a nosotros y nos entregaron de a cada uno de nosotros, nos entregaron de a 50 folletos de esto, lo cual nosotros llegamos a nuestros corregimientos donde laboramos como inspectores de policía e invitamos, yo personalmente invité a la Junta de Acción Comunal, a los profesores, a los niños del colegio y al resto de la comunidad para que empezáramos a participar del proyecto, del proceso de paz que se está dando en La Habana. Y pues algunas personas de pronto como que les causó inconformidad y otros de pronto dijeron de que eso, pues que para qué, que podía ser una pendejada, pero a través de que a algunos sí les interesó y empezamos a formalizar, creo que aportamos nuestro grano de arena, el cual para nosotros hoy es grato ver que como lo que nosotros expresamos y plasmamos ahí dentro de estos folletos ha sido muy interesante y que el trabajo no fue en vano porque sí llegó a donde debería llegar, el cual nos satisface mucho. El jefe nos convocó para participar en este proyecto de la mesa de conversaciones de paz. Nos convocó para llegar una serie de formularios a los diferentes corregimientos como líderes. Pues iniciamos llenando, pues cada quien también haciendo también su aporte, llenando su formulario, leyendo, empapándonos el tema. De ahí, pues cada quien se dirigió a su comunidad, nos dirigimos más que todo a la población de escuelas, colegios, profesores, alumnos desde primaria hasta bachiller, gente de común, gente campesinos, ganaderos, afincados, agricultores. En un principio pues fue difícil porque la población estaba como escéptica, como que no, como que esto de pronto no funciona, que eso para qué, que eso de pronto no se cree que de un corregimiento pueda llegar hasta La Habana, Cuba, eso se queda ahí estancado. Pues la gente se le insistió, que de pronto sí, que igual lo iniciamos como buenos ciudadanos. Nosotros somos docentes de la institución educativa La Curva. A la institución nos llegó una propuesta sobre la mesa de conversaciones para poder socializar con los estudiantes, padres de familia y docentes. Efectivamente, con los estudiantes se socializó salón por salón, en grupos con ellos. Hablamos sobre el tema de las propuestas de paz que había, los puntos neurálgicos que se estaban presentando, que se estaban proponiendo, y algunos grupos de estudiantes liderados por ellos mismos y algunos de nosotros lideramos esos otros grupos, pudimos armar unas propuestas que ojalá pues las hubiesen podido tener en cuenta. En lo personal, como docentes, hicimos propuestas puntuales para este proceso. No sabemos si llegó o no llegó, pero igual lo hicimos, queríamos hacer un aporte al proceso de paz y que pues esto se viera reflejado en algo. Agradecer.
agradeciéndole a las inspectoras del municipio, de los corregimientos de Agua Blanca y de La Curva, por la valiosa formación que están haciendo, pues ellas fueron las que trajeron los formularios. Hicimos la socialización de los formularios con los estudiantes y con los docentes también los llenaron, colocaron su granito de arena con el proceso de La Habana, de La Paz. Los estudiantes también muy motivados, todos llenaron los formularios. Nos parece muy importante de verdad porque sinceramente estos son, digamos, son procesos que deben comenzar también desde las escuelas. Formulario aquí, nos trajo aquí la inspectora presente un día para que lo llenáramos acerca de lo que nosotros pensábamos sobre La Paz, ya que esto iba dirigido a La Habana. Esto, a nosotros nos llegó este formulario y nosotros lo llenamos a conciencia, y yo pues lo llené con acompañamiento de mis padres. Yo le pregunté a ellos sobre qué pensaban y eso, ellos me decían y íbamos respondiendo así mutuamente la respuesta que nos parecía más obvia, las que tuvieran más lógica para que se diera este proceso de la paz, ya que todos nosotros lo necesitamos. Aquí mis compañeros presentes, yo, todos los niños, ¿cierto? ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Claro, ya que todos necesitamos la paz para poder venir a nuestra escuela y poder disfrutar la vida de nuestra juventud sin que... esos niños aquí, ellos el futuro, el fruto de esta institución, ellos con una paz en años más adelante podrán triunfar, podrán hacer su... Son un poco tímidos, pero eso, así, que viva la paz, niños, que viva la paz. Finalmente, de todo este proceso de llenar los formularios, la administración municipal procede a enviar estos documentos a La Habana, Cuba, para que de allá miraran todo el proceso que se hizo acá en el municipio de San Martín. Y igualmente, se hizo todo el proceso con los colegios, se recibió todo ese material y se envió a través del 472, que es el medio donde ya certificado que pudimos enviar toda esa documentación. Afortunadamente hicimos un buen trabajo, lo elevamos a Bogotá, al alto comisionado, y dio buenos resultados. Por eso hoy en día nosotros como municipio de sexta categoría estamos aportando nuestro granito de arena para que la paz se lleve a cabo en Colombia. Felicitar a todas esas personas que intervinieron en estas encuestas, aportaron sus ideas, sus inquietudes al proceso de paz. Agradecer a los diferentes inspectores, a los diferentes funcionarios de la administración municipal que llenaron a cabalidad y a satisfacción hoy en día ser la alcaldía que a nivel nacional de categoría sexta cumplió con el trabajo y con la obligación ciudadana que nos compete para la paz de nuestro municipio y Colombia. We'll be right back.
La paz es posible, preparémonos para la paz. ¡Que viva la paz, niños! ¡Que viva la paz!